marido puede estar muy tranquilo porque Mariano no te va a voltear a ver de nuevo con ojos de amor. Sí, mamá, le estoy ayudando a mi madrina a organizar todo lo de su boda. Recuérdale a mi comadre que debe llegar algo viejo, algo prestado, algo azul y nada de perlas, ¿eh? Sí, mamá, yo le digo todo eso. ¿Y tu marido te va a alcanzar allá en Zacatecas? Ay, todavía no sé. Ay, mija, tu papá se fue a buscar chamba. Yo creo que sí, pues lo mejor fue que le renunciara, pero me da pena con el licenciado, porque sé que anda reatareado con esos papeles que tiene que escribir, ¿en qué? En alemán, me parece. Lo sé, y en eso yo no le puedo ayudar. Por eso decidí venir a acompañar a mi madrina en un día que es tan importante. Además, no está solo, lo está ayudando Lucía, su asistente. Pero en algo lo hubieras podido ayudar tú, aunque no sepas alemán. Mamá, ¿tú crees que todo es muy fácil? Pero no, mi vida no es fácil al lado de Arturo. ¿Por qué? ¿Ahora qué pasó, mija? Nada que no vaya a superar. Pero para eso tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Debo pensar muy bien cada paso que dé. Mamá, te dejo porque me está entrando otra llamada. Bye, mamá. Bueno. Teresa, soy Fernando. Me urge hablar contigo en persona. Pues, tendrás que esperar a que regrese. Estoy en Zacatecas. Lo sé. Yo también estoy aquí. Bienvenida, Teresa. No puedo creerlo, Fernando. Estás aquí. Pero no entiendo. ¿Por qué viniste? Por ti. Porque ya no puedo estar sin ti. Si vine a Zacatecas, fue para tratar de olvidarte. Porque me pasa lo mismo. No puedo estar sin ti. Entonces, deja Arturo. Divórciate. ¿Para qué quieres que lo deje? ¿Para que tú no tengas remordimientos y puedas estar conmigo? No. No, Fernando. Eso no lo verán tus ojos. Muchos hombres me ofrecieron todo lo que tenían si aceptaba ser su amante. Pero eso a mí no me interesa. Teresa, sabes que me tienes loco. Y tú a mí, lo sabes. Pero yo no quiero ser una más en tu lista de conquistas. Teresa, no nos niegues la posibilidad de estar juntos. Yo también estuve pensando en todo lo que nos ha pasado y llegué a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que debemos olvidarnos de lo nuestro. Ya te lo dije. Vine aquí huyendo de ti. Tú sé feliz con Luisa. Yo ya no podré serlo con Arturo. Pero estoy resignada a seguir a su lado. No es justo para ti que sigas al lado de un hombre que no te haga feliz. Lo sé, pero no quiero lastimarlo, ni quiero estar libre ahora porque solo por él me contengo y no me entrego a ti por completo como quisiera. Mi amor, olvidémonos de todo por ahora. No, Fernando, no. Olvídate tú de mí. No, Fernando, por favor, no hagas esto más difícil. Es que, Teresa, no estoy de acuerdo en que tú te des por vencida tan fácilmente. Tú no eres así. Tú pudiste salir de esa vecindad donde naciste. Y hace poco, cuando parecía que te ibas a quedar postrada en una cama, te recuperaste. Sí, Fernando, sí. Ay, si alguien ha luchado en la vida para salir adelante, soy yo. Pero ya no puedo más.
Todos tenemos un límite. Y yo he llegado al mío. Aposté por el amor de Arturo aún en contra de mi propia madre, que prefería que yo siguiera con Mariano, pero después todo cambió. Teresa, Teresa, mi amor, si ya no eres feliz, yo insisto en que lo mejor es que te divorcies. Tal vez lo haga después de que te cases con Luisa y te vayas lejos. Cuando sepa que no voy a volver a verte, tenerte cerca, a querer tocarte, besarte. Vamos adentro, Teresa. No puedo hacer esto, Fernando. No, mientras sigas con Luisa. ¿Quieres que rompa mi compromiso? Yo no puedo hacerle eso a Luisa. Y menos faltando tampoco para la boda, Teresa. Tú sabes que fui la primera en querer alejarme de ti. La primera en pedirte que pensáramos en Luisa y Arturo. Pero también te conozco. Y sé que estás acostumbrado a que todas se rindan ante ti. Uno no puede negar su esencia, Fernando. Sí, Teresa, uno puede cambiar cuando se enamora. Entonces, si estás aquí, quiere decir que nunca te enamoraste de Luisa. Yo lo que siento por ella no tiene nada que ver con lo que siento por ti. Si eso es verdad, Fernando, entonces no debiste venir nunca. Porque al verte, compruebo que me enamoré de ti. Y ya no puedo pensar en nada más. Tenerte conmigo para siempre. Teresa. Sí, mi amor. Ya no me importa nada. Nada más que ser feliz a tu lado. Entonces ven, quédate conmigo. No, Fernando, no. Tenemos que hacer las cosas bien. Yo debo divorciarme de Arturo. ¿Y tú? Romper tu compromiso con Luisa. Teresa. Teresa, espera. Teresa. Espera. Mi amor, tengo que hablar contigo. No, Fernando. Ya no tenemos nada más que decirnos. Mi amor, ¿es tu última palabra? Sí. Cuando tú termines con Luisa, yo me divorcio de Arturo. No, Teresa. Ahora tú eres el que tiene nuestro futuro en tus manos. Te prometo que lo voy a hacer. Voy a romper mi compromiso con Luisa. Pero por favor, ven, vamos a hablar. Vamos a estar juntos. No, Fernando, por favor. Vete. Cumple con tu palabra. No. Luego hablaremos. Luego. Teresa. Tengo algo que decirte. Sabía que lo de Aurora era pasajero. Tú no puedes estar sin mí. No, Teresa. Te equivocas. Lo de Aurora sí es importante. Porque eso sí es amor. Si tú lo dices, a ver hasta cuándo te hartas. Si estoy aquí es para pedirte que te comportes.
Por favor, no vayas a echar a perder la boda de Juana con Cuthberto. Obvio. Me parece que mi madrina no debería de casarse con ese mariachi de quinta. Pero bueno, ella ya no es ninguna niña. Y si prefiere a Cuthberto y dejó a Héctor, allá ella. No me refiero a eso. Solamente quiero que sepas que ya sé que andas coqueteando con el novio de Luisa. Por lo visto, te pasaron mal la información. Es cierto que Fernando está aquí en Zacatecas. Sí, te vino siguiendo. No, por supuesto que no. Él está aquí por motivos de trabajo y me llamó nada más para asesorarlo. Conforme. Mira, Teresa, yo no sé cuáles son tus planes ni me interesan. Pero me preocupa que tu madrina se entere. Está muy ilusionada con su boda y merece que todo sea felicidad ese día. Ya te dije. Si hablé con Fernando fue sobre negocios. Bueno, pues yo no te creo. Te lo dije una vez y te lo repito. No le hagas a Arturo lo que me hiciste a mí. Arturo te ama. No lo engañes. Yo creí que te habías enamorado de él, pero ahora con tristeza veo que tú no sabes amar. Pero dime por qué, Teresa. ¿Por qué quieres que me regrese a la Ciudad de México cuanto antes? Porque es lo más conveniente. Ah, por favor, Teresa, al menos quiero verte aquí. No. Es una tentación muy grande tenerte aquí. Y no quiero hacer nada de lo que tenga que arrepentirme. Vete. En cuanto llegue, te busco, te lo prometo. Niña Teresa, le quiero presentar a los abuelitos de Cuthberto. Ah. ¿Ella es tu abuelita? Señora, encantada. ¿Qué tal? Es su abuelito. Señor, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias. No lo escuché bien, padre. Sí, estoy nervioso. Cuthberto González, ¿aceptas por esposa a Juana Godoy? Pues claro que sí. Si viera todo lo que me costó convencerla como para rajarme, ¿eh? Claro. Original de festejar una boda. Qué manera tan bonita de celebrar una boda. Qué alegría. Cuthberto siempre me decía, Marianito, pa' bodas las de Zacatecas. Así me decía, pero nunca me dijo de qué consistía. Qué tonto. Ay, Marianito.
¿Has brindado con nosotros? Más te vale que hagas muy feliz a mi madrina, Cuthberto, porque te recuerdo que existe el divorcio. No, eso no va a pasar porque ellos se aman de verdad. Y Juana lo demostró al dejar a mi papá por culpa. El amor siempre es lo más importante. Y ustedes dos, que son como mis hijas, tienen que estar felices por mí. Bueno, pues, brindemos, Teresita, porque ya eres como mi ahijada. ¡Salud, Cuthberto! Y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. De verdad la pasamos súper bien. Nos encantó compartir con ustedes una boda tan bonita, de verdad. Ay, sí, la verdad que sí, estuvo muy emotiva, ¿verdad, mi amor? Muchas felicidades, padrinos. A nosotros nos gustaría quedarnos un ratito más, pero pues hay que regresarse a chambear. Yo también me voy. En avión, claro. Nosotros en camión. Ay, sí, camioncito. Y así nos dormimos todo el camino para recuperarnos de la desvelada. Claro. Cuthberto, ¿a dónde vas a llevar a tu esposa de luna de miel? ¿Cómo a dónde, Teresita? ¿A París? Pues aquí, a mi pueblo natal. Vamos a recorrer muchas partes bellas de ese estado. Guadalupe, Jerez, Hombre Arete, Venta Grande, que es chulada. Oye, a mí no me importa dónde me lleves, mi amor. Lo importante es que estás conmigo. Ay, qué bonito. Cuéntanos todo lo de la boda. La verdad, estuvo mucho mejor de lo que yo esperaba. Mi madrina se veía feliz. Qué bueno. No debiste viajar sin tu marido, hija. No tenía de otra. Además, ustedes saben que las cosas con Arturo no van bien. Y a mí estos días me sirvieron mucho. Muchísimo. ¿Por qué? ¿Lo extrañaste? Más bien, me revaloré como mujer. Me di cuenta de que no puedo depender de Arturo. Hija, yo no, papá. ¿Ya conseguiste trabajo? Sí. Qué bien. ¿Entraste a otro despacho? No. Ahora sí voy a trabajar en lo que es mío. ¿De nuevo vas a estar de mecánico? Bueno, de mecánico no, pero ya conseguí chamba de asistente de mecánico. Buenos días. Hola, Teresa. ¿Cómo te fue de viaje? Bien, gracias. Bueno, me voy a trabajar, con permiso. Bienvenida, mi amor. ¿Qué tal estuvo la boda de tu madrina? Bien, bien. Tú sabes que Cuthberto no me parece el hombre ideal para mi madrina, pero bueno, la boda estuvo muy bonita, muy folclórica. Ajá, así que estuvo muy apegada a las costumbres de la región. Así es. Caminábamos por las callecitas típicas, la gente se iba uniendo a todo ese festejo hasta que llegábamos a una plaza. ¿Y a ti, mi amor, cómo te fue con el trabajo? Muy bien. ¿Sí? Sí, Lucía y yo terminamos el contrato justo a tiempo. Los alemanes lo aprobaron y también conseguí la cita que me urgía con Espinosa Capillas. ¿En serio? ¿Cómo lo lograste? En realidad, Lucía me ayudó. Ella... Qué bueno que pudiste hablar ya con él. ¿Y qué otras novedades hay? Una noticia muy triste. No te llamé anoche porque no tenía caso angustiarte, mi amor. ¿Qué? Pero se robaron a Rodrigo. ¿Qué? Si dices que no han pedido dinero a cambio, ¿habrá sido Rubén? Parece que no. Él estaba cenando con Aída cuando se llevaron al hijo de Esperanza. De hecho, fuimos juntos a la policía. Pobre de mi ahijado, tan pequeñito. Y ve tú a saber lo que esté pasando. Tranquila. Yo sé lo mucho que quieres a ese bebé. Tanto como mi madrina mía. Cuando Juana se entere, va a ser un duro golpe para ella. ¿Mi mamá? ¿Ya sabe lo que le pasó a Rodrigo? No. Ni tampoco tu papá. Decidimos no decirles porque tu mamá no puede recibir esta clase de noticias. Me hicieron bien. Ay, aunque mi mamá se va a extrañar que no le lleven al niño para que lo cuide. ¿Quién tendrá Rodrigo? ¿Quién? Ahora
Ahora mismo voy a ver a Esperanza. Necesita que la apoyemos. Espera, Teresa. Me dijiste que en Zacatecas Mariano y Aurora se hicieron novios. Sí, así es. Cuando hablaste por celular con ella a Cuernavaca, escuché que no le iba a hacer caso. ¿En verdad ya son novios o lo dices para que esté tranquila? Es el colmo, Arturo. Es el colmo. Creí que esos ataques de celos te daban nada más cuando estabas borracho. Tenía la ilusión de que cambiaras y que pudiéramos empezar de nuevo, pero no. No, veo que esto es un caso perdido. No, Teresa, no hables. ¿Y cómo quieres que hable si estás convirtiendo mi vida en un infierno, Arturo? Mariano te quiere y necesito saber si de nuevo te dijo algo, si te está molestando. Mejor me voy a casa de Esperanza. La pobre debe de estar destrozada. Teresa. Te veo mal. Es por la Esperanza, ¿verdad? Supongo que ya te dijo Arturo. Sí, Luisa. Estoy mal por mi amiga y también porque Arturo y yo discutimos. Ay, no. Acabo de llegar y ya estamos en pleito. ¿Pero por qué? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Ya sabes, sus celos de Mariano como siempre. Pero bueno, ya no hablemos de eso. Mejor cuéntame sobre ti, ¿cómo va todo lo de tu boda? Pues todo iba muy bien. Llegó mi vestido y está precioso. Pero pasó algo que no esperaba. ¿Qué cosa? Fernando me pidió posponer la boda religiosa. ¿Por qué? Cuéntame. Pues está muy presionado. Tiene problemas con las empresas que su tío le entregó y no sé. Yo lo veo mal. Apagado. Hasta lo siento alejado. No sé, frío. Luisa, no puedes permitir que siga así. Tienes que enfrentarlo, hablar con él y que te diga qué es lo que realmente le pasa. ¿Tú crees que hay algo más? No, eso es solo tú que lo conoces también puedes saberlo, pero esas cosas se sienten. ¡Tú vas a ser la culpable! ¡Vas, Esperanza! No la defiendas, que ella perdió a mi hijo. Esperanza es la única culpable. Es más, aquí traigo una denuncia que hice por descuido de menores. Eso no es cierto. Se lo robaron y aunque tú digas que no tuviste nada que ver, yo tengo mis dudas. Para tu información, yo estaba cenando con alguien. Sí. Tal vez no lo hiciste tú en persona, pero bien pudiste mandar a alguien a hacerlo. Sí. Que quede claro que yo no lo hice. Y no busques justificaciones porque Esperanza no supo cuidar a nuestro hijo. Esa es la única verdad. Tranquila, Esperanza. Lo único que quiero es a mi hijo. Yo lo sé, amiga, yo lo sé. Gracias, Dora. De nada, con permiso. Debes tener muy claro que lo que pasó no fue tu culpa. No puedes seguir llorando. Ya no le hagas caso a Rubén. La denuncia que supuestamente puso no va a proceder. Lo que tenemos que hacer es buscar a tu bebé. Pero ¿cómo? Yo no me he movido de aquí por si llaman para pedir dinero. Hernán ya mandó la foto por internet y hizo mantas con la foto de Rodrigo. La Fundación de Paloma. A través de ella podemos hacer algo. O comunicarnos con todos los orfanatos para ver si Rodrigo llega ya. Podemos checar con organizaciones que puedan apoyarnos, a buscarlo a través de la radio, la televisión. Ay, sí. Te lo voy a agradecer. Voy a traerte las fotos que ayer le tomamos a Rodrigo. Sí. Fernando. Teresa, yo... Tenemos que hablar. Sí, Fernando, lo sé. No sé si podré hacerle esto a Luisa. Fernando, vamos a vernos para hablar de esto en persona. Por favor, solo vamos a hablar. Te tengo que contar lo que me dijo Arturo de que tú y yo nos vimos en Zacatecas, ¿sí? Está bien. ¿Dónde nos vemos? En el parque. Sí, claro. Hasta el rato. Hola, Mariano. ¡Qué decepción comprobar que no estaba equivocado, Teresa!
Ahora que Arturo no tiene dinero, te acercas a Fernando. ¡Es el colmo! Las cosas no son como tú piensas. ¡No reacciona, Teresa! ¡Ubícate! ¡No puedes hacerle esto a Arturo! ¡Teresa no puede hacerme qué! ¿Qué es lo que no puede hacerme? Arturo, por favor, cálmate. Mariano siempre me está molestando. Teresa, que no te das cuenta. Teresa, ¿qué es lo que no puedes hacerme? ¿Viste con él? No. ¿De nuevo estaban planeando eso? No. ¡Contéstame, desgraciado! ¡Te advertí que no confiaras en Teresa! ¡Te dije que no te quería! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡No se van a agarrar a golpes! ¡Por favor! Aunque sea, respeten el dolor de esperar. Ya, ya, por favor, Teresa. ¿Qué? Por favor. Si le voy a decir... ¿Qué está pasando? ¡No se peleen, por favor! ¡Cálmate! Por favor, Mariano, vete por lo que más quieras. Sí, 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 lárgate y ya no te metas conmigo. Déjame en paz. Te lo suplico, Mariano. Está bien, me voy. Por ti, Esperanza. Ya bastante estás sufriendo con lo de Rodrigo. Si necesitas algo, sabes dónde encontrar. Gracias. Arturo y yo vamos a hacer todo lo posible para que nuestro ahijado aparezca. Pero mientras tanto, por favor, échale ganas. Seguiremos apoyándote, Esperanza. Aunque te advierto que no pienso permitir que con el pretexto de andar ayudando a buscar a Rodrigo, Mariano se acerque a mi mujer. Siento mucho que coincidieran aquí, pero tú sabes que tanto Mariano como Teresa son mis amigos de la infancia. Sí, pero Mariano quiere a mi mujer. ¿Qué es lo que te estaba diciendo, Teresa? ¿Qué es? No, él insiste en que yo no te quiero y que tú no puedes estar sin saberlo. ¿En verdad era eso, Teresa? ¿En verdad era eso, Arturo, lo que te estaba diciendo? ¡Por favor! Por favor, por favor, Arturo. Creo que Mariano ya era novio de Aurora. A ver, ni siquiera puedes respetar el dolor que está pasando Esperanza. Tienes que empezar de nuevo. Y si a mí no me crees, pregúntale a Aurora si ella anda con Mariano o no. Por favor, Arturo, déjala. Otra vez en un taxi. Se me olvidaba que ni siquiera tienes coche. Ay, Aida, 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 ¿qué haces aquí? No eres bienvenida. Para empezar, esta ya no es tu casa. Y yo con gusto puedo venir a visitar a Luisa. Ajá. Y también vengo a ver a Oriana, con la que me llevo muy bien. Porque son igual de víboras. No, porque somos igual de inteligentes. Y no te creemos ni una sola palabra de lo que dices. Y dime, ¿qué se siente estar casada así, sin amor y sin dinero? Digo, porque con Mariano habría sido pobre, pero la verdad tenías el amor, Teresa. Y ahora ya lo perdiste. No entiendo qué vienes a hacer aquí. Vine a visitarte a tu lugar de trabajo, solamente para decirte lo feliz que me hace saber que, aunque Mariano no sea para mí, tampoco va a ser para ti, Teresa. Porque ahora Aurora y Mariano son novios. Y él la quiere de verdad. Por favor, Mariano no va a dejar de quererme jamás. Él es mío, igual que Arturo. Y como Mariano contigo nunca me pudo provocar celos, ahora lo intenta con mi mejor amiga. Pero Mariano me ama igual que antes. Uh-huh. Ese es el efecto que tengo en los hombres. No me pueden olvidar. Eso es lo que tú crees. A Mariano ya lo perdiste. Y a tu esposo, la verdad, cuídalo, Teresa. Aunque ya no te interese porque no tiene dinero, ¿verdad? Es muy humillante para ti que mientras andes de viaje, Arturo se vaya a jugar golf con esta chica muy guapa y de buena familia que está trabajando con él. Lucía. Sí, Lucía. Con ella es con quien tu esposo se fue a jugar golf. No es verdad lo que dices. Vienes aquí nada más a burlarte y a destilar todo tu veneno porque tú no soportas que Mariano me siga amando y que Arturo me haya perdonado. Pero no te voy a hacer caso. Pues entonces como quieras. Si Arturo está adentro, se lo puedes preguntar. O tal vez también esté Lucía. Sí, porque al parecer pasan mucho tiempo juntos. Yo confío en mi marido, porque sé que ninguna otra mujer le va a gustar más que yo. Pues entonces, como veas, yo te lo dejo de tarea, ¿eh? No. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Más o menos, Luisa. Ya sabes, vino Aida a decirme que Arturo se fue el otro día a jugar golf con tu amiga Lucía. Claro, sí, por trabajo. Bueno, tengo que ir a mi casa, ¿sí? Platicamos más tarde.
Nos vemos luego, Luisa. Gracias. Maldita Lucía. Solo pienso que eres un ser humano que tienes problemas. Que como nos pasa a todos en determinado momento, no sabes cómo manejar lo que está pasando. Me da gusto que, aunque sea, puedas desahogarte conmigo. Gracias. Me siento un poco mejor. De seguro, mañana verás todo con más calma. No sé, Lucía. En cuanto pensé que Teresa se casó conmigo sin amarme, intenté vengarme. Pero no pude porque la amo demasiado. Con el tiempo cedí de nuevo y aún así nuestra relación, en vez de mejorar, cada vez está peor. No sé qué decirte, porque si la amas no vas a entender razones. Y el amor no ciega, Arturo. Y tú eres el único que puede tomar una decisión. No sé qué hacer, Lucía. O sea, es que en verdad estoy confundido. Amo a Teresa, pero también estoy lleno de dudas, de resentimiento y desconfianza. Lucía, tú que estás afuera, dime, por favor, ¿cómo ves esto? No, Arturo. Eso no te serviría de nada. Tú eres un gran hombre, atractivo, trabajador, inteligente y vales mucho. Pero en esto no importa lo que vea yo, sino cómo lo sientes tú. Ya no sé qué pensar.